Buenos días, bienvenidos una vez más. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Karen. Y pues bueno, el día de hoy vamos a cocinar unas deliciosas costillas barbecue. Sí, así como ustedes me conocen, a mí me gusta la cocina súper práctica y muy sencilla. Pero también me gustan esas recetitas súper deliciosas. Así que pues vamos a cocinar estas costillas súper fácil. Así como lo escuchan, súper fácil. No nos vamos a complicar la vida para poder comer rico. Así que pues si ustedes quieren saber cómo las preparamos, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Así que vamos a hacer estas costillas. Bueno, hoy vamos a estar preparando unas costillas a la barbecue. Las costillas más facilitas del universo. De verdad, esta receta es cero complicaciones. Nos va a tomar un poquito de tiempo, pero nada del otro mundo. Para esta receta, para la primera parte, vamos a estar utilizando lo que es cuatro costillas de cerdo, como ustedes ven aquí, con hueso. Para hacer la primera parte de estas costillas, vamos a necesitar tres ajos finamente picados, dos cucharadas de sal, y vamos a utilizar cebolla. Si ustedes no tienen de esta cebolla así, pueden utilizar cebolla en polvo, no hay ningún problema. Como ven por aquí, ya estamos calentando agua. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar cocinando nuestras costillas. Cuando el agua ya esté súper caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a poner las cebollas. Procuren que las cebollas estén así en trozos grandes. Vamos a estar agregando lo que es la sal y también vamos a estar agregando lo que es el ajo finamente picado aquí en lo que es esta ollita. Procuren que la olla donde vayan ustedes a hacer esta mezcla sea muy profunda para que las costillas pues no se vayan el agua no vaya a rebosar. Una vez que dejamos que se hierva un poquito la cebolla con lo que habíamos puesto, con la sal y el ajo, lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestras costillas. Vamos a poner todas las costillas con hueso que les habíamos mostrado al principio, que eran nuestros ingredientes. Ahí está. Y las costillas previamente están lavadas. Las vamos a acomodar un poquito por aquí. Ahí están. Vamos a dejar que se cocinen alrededor de 1 hora y 20 minutos. Tienen que estar súper cocidas. Recuerden que es carne de cerdo, entonces pues básicamente tienen que estar muy bien cocidas. Las vamos a dejar ahí. En el transcurso de la cocción les voy a ir mostrando los pasos que tienen que ir haciendo para que pues estas costillas les queden realmente deliciosas. Así que bueno, vamos a esperar 1 hora y 20 minutos hasta que estas costillitas estén súper bien cocidas. Pues bueno, ya pasaron la 1 hora y 20 minutos de la cocción de las costillas. Como pueden ver ustedes, así es como quedaron. Lo que vamos a hacer ahorita, que ya están listas, las vamos a poner en un Pyrex o en, si ustedes tienen los de metal, sería mucho mejor y así no tienen que estar ensuciando nada de su cocina. Vamos a poner las costillas aquí, las vamos a distribuir así. A ver si es que armándolos tipo un rompecabezas para que nos quepan las cuatro. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a condimentar un poquito estas costillas para llevarlas al horno. ¿Qué vamos a necesitar? Súper sencillo, súper fácil. Ingredientes: pimienta. Vamos a poner un poquito de pimienta. Así es como a mí me gusta hacerlas. Yo las hago así súper fáciles. Vamos a poner cebolla en polvo. Esta cebolla en polvo no tiene sal, no tiene nada. Solo es pura cebolla en polvo. La vamos a poner ahí. Y ahora sí vamos a poner un poquito de sal. No mucha sal porque recuerden que la costilla estuvo cocida con sal. Ahora con una paletita como estas vamos a distribuir todo esto por los lados. Si ustedes quieren le pueden dar la vuelta a las costillas también. Ahí.
ponen un poquito por aquí, le ponemos un poquito por acá, le ponemos un poquito por aquí. Y mientras tanto, mientras hacemos esto, el horno se está precalentando a 400 grados, ¿ok? Ahí está. Y ahora vamos a agarrar lo que es a papel aluminio para cubrir nuestras costillas. Bueno, yo voy a estar utilizando este papel aluminio. Vamos a medir más o menos ahí. Lo cortamos y lo cubrimos. Vamos a cubrir súper bien las costillitas. Ahí. Y vamos a esperar que el horno esté listo para meterlas al horno. Bueno, una vez que ya esté listo nuestro horno a 400 grados, vamos a meter las costillas. Vamos a dejar las costillas más o menos aquí en el horno como unos 30 minutos. Luego las vamos a sacar. Yo ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer ese proceso, pero ahorita se van a quedar 30 minutos así cubiertitas con el papel aluminio y ya volvemos. Bueno, ahora que ya pasaron los 30 minutos, vamos a sacar las costillas del horno y vamos a ver cómo están. Ahí, como ustedes pueden ver, ya se están haciendo las costillitas y lo que vamos a hacer es que vamos a darles la vuelta. Vamos a darles la vueltita a las costillas y vamos a meterlas en el horno por 15 minutos más. Tapadas una vez más, tapaditas las costillas. Cuando ya estén listas, la carne se va a deshacer mucho más fácil. Miren, todavía falta. Así es como nos vamos a dar cuenta de que las costillas están listas. Vamos a meterlas 15 minutos más en el horno y las vamos a volver a sacar para checar cómo van. Y bueno, ya sacamos nuestras costillitas después de haberlas metido 15 minutos más. Y parece que ya están listas. Como pueden ver, ahí están, mírense. Se deshacen muy fácil. Vamos a darles la vuelta a todas estas costillitas. Y lo que vamos a hacer ahora sí, miren, como ven, se deshacen súper fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra salsa barbecue, la favorita de nosotros. Si ustedes quieren, pueden hacer la de ustedes. Pero bueno, vamos a agarrar así en un tazoncito y con la ayuda de esta brocha vamos a ir poniendo barbecue a nuestras costillas. Este es el paso final. Ya casi están listas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner a todas estas costillitas. Vamos a echarles barbecue. A ponerles mucha barbecue. Ya depende si a ustedes les gusta barbecue súper dulce o la barbecue picante. Esa es un poquito picante. Y como les digo, si es que ustedes quieren hacer su propia barbecue, está perfecto. Una vez que ya hayamos puesto barbecue a todas nuestras costillas, lo que vamos a hacer es que vamos a meter al horno una vez más, pero esta vez lo vamos a hacer sin papel aluminio y por el tiempo de 10 minutos, solamente como que para que la barbecue penetre súper bien y listo. Así que se van al horno por 10 minutos más. Y bueno, mis chicas, he aquí nuestras deliciosas costillitas. Como pueden apreciar ustedes, miren esta delicia. A mí las costillas me encanta acompañarlas ya sea con elote o choclo, como yo lo conozco, papita cocinada. Y si es que a ustedes les gusta, les dejé una receta de pastel de choclo, pastel de elote, que también queda espectacular con estas costillitas. Como vieron, son súper fáciles de hacer y están deliciosas. Si es que ustedes quieren añadirles más barbecue, la pueden añadir. Si ustedes quieren ponerle, no sé, otra salsita, le pueden poner mantequillita y pimienta al choclo. Pero miren esta delicia. Ñami, recién salidas del horno. Si es que esta receta les gustó, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas, yo me despido, las quiero muchísimo y
y buen provecho. Besitos, bye.